con la marcha Lágrimas de Cubiles ha accedido al interior de la Santa Iglesia Catedral, el paso de palio de María Santísima de las Lágrimas. Regresamos con ustedes después de este acto que hemos hecho también para ponerles al tanto de la actualidad del día de hoy, de este Martes Santo, que poquito a poco también se encamina hacia su final, y para aprovechar también y para saludar a los invitados que se han incorporado con nosotros para estar aquí y compartir un ratito aquí en este set de comentaristas en la plaza de la Catedral. Por una parte, bueno, es un hombre que tiene, es la experiencia dentro del mundo de la carga y del martillo como capataz en Cádiz, no por ello tiene además el inmenso honor de ser el capataz del paso de nuestra patrona, de Nuestra Señora del Rosario Coronada, y este año además lo va a hacer, va a debutar como capataz también de la urna con Cristo Yacente el Sábado Santo, con la cofradía de la Soledad y Santo Entierro. Juan Pidre, muy buenas noches y bienvenido. Buenas, Guillermo. Encantado de saludarte y gracias por haber venido. Sin problema. Y también, bueno, pues va a estar aquí el Jueves Santo, nos va a acompañar un ratito, pero si algo se quiere saber sobre marchas en nuestra Semana Santa, que por cierto nos comentaba Javi Alonso en el programa especial que hicimos sobre la música, que hay registradas en torno a 7.000 marchas procesionales. Se pueden imaginar qué dificilísimo es el poder saber el nombre de todos y cada una, pero Adrián Cuez, que es un experto en marchas procesionales, prácticamente las identifica casi todas escuchando un par de notas. Adrián, buenas noches. Hey, buenas noches, un placer, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Cómo eres capaz de identificar una marcha procesional, su nombre, y escuchando un par de notas? Pues un año entero escuchando marchas procesionales. Cuando llegan otras épocas del año en que la gente se pone a escuchar pues carnaval o otro tipo de canciones, pues tú lo que te llena es la Semana Santa, y escuchando, pues te acabas quedando con el nombre de todas y en el recuerdo. Y se las sabe, como digo, prácticamente, yo no sé si todas, pero prácticamente casi todas se las sabe. Por lo menos 5.518. Más o menos, más de 5.000 se tiene que saber. Además, elabora el callejero de marchas para muchas cofradías. ¿Para este año, para cuántas he hecho, Adrián? Este año, de momento, he hecho la patrona de Cádiz, que no es poco, que tiene 4 salidas procesionales. Entre la suya de octubre, los 2 traslados y el corpus, ya es bastante. Pero la verdad que con la banda de música Maestro Dueña, pues es todo mucho más fácil, ¿no? Es una de las grandes bandas de la provincia y te facilita mucho el trabajo. Pues en la Plaza de Candelaria estamos escuchando precisamente una marcha detrás de nuestro Padre Jesús de Lecciomo, que seguro que Adrián nos va a decir dentro de un momentito de qué marcha se trata. Vamos a irnos hasta allí. Thank you.
es el paso de nuestro padre Jesús de Lecciomo por la plaza de Candelaria. ¿Y qué marcha era, Adrián, que estabas escuchándola? Ahora, antes de decirte la marcha, me gustaría reflejar un detalle muy curioso que ha tenido esta hermandad, y es que al pasar por la plaza de la catedral, para no molestar a la hermandad de columna, ha pasado la banda con las palilleras puestas, y me parece un detalle muy curioso porque todos sabemos la problemática que hay muchas veces en la plaza de la catedral, y es que los sonidos se entremezclan entre la subida de la catedral, la bajada, y me ha parecido un detalle que muchas hermandades deberían de tener en cuenta para respetar lo que es la subida de la hermandad a la catedral. Por supuesto. Pues antes de que nos diga el nombre de la marcha, vamos hasta la plaza del Palillero, puesto que allí tenemos el paso de Nuestra Señora de la Salud en plena carrera oficial. Así, poquito a poco, decía, llega Nuestra Señora de la Salud después de haber cruzado la plaza del Palillero al pie de la calle Novena. Yo no sé, Juan y Adrián, una buena conjunción entre un capataz, una cuadrilla, una hermandad
y un buen repertorio de marchas es fundamental, ¿no? Bueno, es que esa es una parte de la que se está trabajando últimamente más, porque ya no es solo el tema de llevar la cuadrilla, prepararla y eso, sino también saber lo que te van a tocar, la persona que te la va a llevar, el trabajo debajo del paso, que hay una persona específica para eso. Cada vez se está evolucionando mucho más en eso. Y apoyar algo de lo que decía antes Adrián, porque precisamente esta tarde hemos tenido un ejemplo de eso, cuando el señor del Mayor Dolor estaba subiendo la rampa de la catedral con música de capilla y una agrupación musical, que no voy a decir cuál es, por tampoco echarle nada encima, ni mucho menos, porque ellos estaban haciendo también su trabajo, pero esta agrupación musical estaba tocando en la esquina de la calle Santiago y realmente estaba apagando y haciendo que el señor del Mayor Dolor subiera con una música inapropiada para su estación. Bueno, pues en lo que es el empiezo, el comienzo de la calle Novena, el paso de Nuestra Señora de la Salud, y por delante de nosotros, y ya después de haber salido de la catedral y encaminándose hacia la carrera oficial por la plaza de la catedral y posteriormente calle Compañía, el paso de nuestro Padre Jesús atado a la columna, que este año, como hemos comentado anteriormente, pues ya ha terminado la fase de tallado del paso, que es una auténtica maravilla, y que estrena precisamente las cartelas frontales y las laterales de las que hablábamos anteriormente, que lleva pues la alusión a los escudos heráldicos tanto del Obispado de Cádiz como también del Vaticano, en el obispo don Rafael Zornoza y también del Papa Francisco. Ahí vemos ese paso del señor atado a la columna, que como decía Guillermo, estrena este año esos nuevos medallones de las cartelas y también en los escudos, y que completa este conjunto magnífico de la escultura gaditana del siglo XVIII, como decíamos antes, son los sayones y la magnífica imagen que hiciera Jacinto Pimentel en el siglo, bueno, anterior. Estamos hablando anteriormente de esa buena conjunción que existe entre el capataz, la hermandad, alguien que entienda y que sepa de marchas, porque un callejero de marchas no es algo improvisado que dice, estas son las que me gustan y aquí la vamos a tocar esta y aquí la otra, sino que previamente a que llegue el día de la salida se hace un recorrido por el recorrido que va a llevar la procesión o la cofradía tal, y se va elaborando poquito a poco el callejero conforme el recorrido que se va llevando, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la suerte de que con Dueña tenemos la forma de trabajar como trabaja Javi. Javi se lleva todo el año, trabajando la música. Mejor que él, después me asesoro de Adri, que Adrián es otro fenómeno, y normalmente suele acompañar los santeritas o algún miembro más de la cuadrilla. Se hace un cómputo entre todos y se intenta adaptar lo mejor el repertorio que más oportuno crean ellos. Adrián, ¿cómo se hace un repertorio, un callejero de marchas? Ya no hablamos de ninguna imagen en concreto, sino ¿cómo se elabora? Hay muchas formas de elaborar un callejero, pero la que nosotros trabajamos en concreto, pues cogemos el total de marchas procesionales que lleva la banda en carpeta y seleccionamos las que creemos más apropiadas o que tienen la suficiente calidad para que se interpreten detrás de esa imagen. Entonces, una vez que hemos seleccionado un número concreto, pues junto con el director de la banda, yo y un representante de la cuadrilla, que en este caso suele ser su capataz Santana, que también dirigirá mañana el misterio de la cigarrera, realizamos el recorrido que vamos a tener con la procesión y vamos llegando a un consenso y vamos colocando según la calle, la amplitud, la estrechez o las características que tenga, vamos colocando la marcha pues que creamos que más apropiada es al momento. No todas las marchas están apropiadas para todos los misterios, ni para todos los palios, ni para todas las cofradías, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una procesión de gloria donde vamos con un tipo de repertorio, a por ejemplo el repertorio que podemos escuchar hoy detrás de la Hermandad de Sanidad, que es un repertorio excelente, y me consta que la banda de Gailín de Puerto Serrano está haciendo una labor descomunal y maravillosa. Por cierto, estamos viendo en pantalla ahora con detalle esas cartelas que nos están ofreciendo nuestros compañeros José Joaquín, que son el auténtico estreno de este año, las cartelas doradas de este paso, del paso de columna. Efectivamente, estas cartelas que además llevan imaginería del gaditano Luis González Rey,
y que, bueno, pues han completado este paso con, como decíamos, en el que antes me refería yo también a la, no solamente a lo que estrena este año, sino a la importancia que tiene esa columna de plata, que luego cuando esté por la calle Ancha y si podemos la comentaremos con más detalle, porque realmente es una de las grandes piezas de la Semana Santa Gaditana. Sí. Y los sayones, que también, como decíamos, son del siglo XVIII, junto con el señor que hiciera Pimentel en 1660. Vamos hasta la calle Novena con Nuestra Señora de la Salud.
Nuestra Señora de la Salud ya en la calle Ancha, y nos vamos hasta la Plaza de Candelaria, que vuelve a ser el centro donde se vuelve a orar cantando una saeta a María Santísima de las Angustias. De plata, levántate. Esa saeta que se ha interpretado en la Plaza de Candelaria. Vemos, hemos visto ese detalle del puñal que también este año estrena María Santísima de las Angustias, al igual que también la corona donación de Hermanos de la Archicofradía. Y veíamos también anteriormente, brevemente, los candelabros de cola que lleva el paso de la Virgen de las Angustias este año, que nos comentaba Agustín Marchante, hermano mayor, que fue de, bueno, casi que es de la cofradía del del Ángel Custodio, que precisamente se lo ha cedido esta hermandad, porque en los anteriores de esta cofradía del Eceomo, al parecer ya no los tiene, porque los vendieron a una hermandad de fuera porque se encontraban en mal estado, y estos son los antiguos de columna de la Virgen de las Lágrimas, fueron, que actualmente pertenecen al Santo Ángel. Detalle también y matización en torno a esos candelabros del paso de la Virgen de las Angustias. Adrián, tú además de conocer perfectamente, como conoces, el panorama musical cofrade, bueno, pues ni domingo ni lunes has parado de cargar. ¿Te queda mucho por cargar todavía esta semana? No, afortunadamente ya he terminado la semana. Tuve el privilegio del domingo de Ramos, que Joaquín Cortés me eligiera para poder formar parte de la cuadrilla de cargadores de Jesús Despojado, ¿no? Jesús Cristo del Amor, y ayer salí con mi cofradía de La Palma, acompañando a la Virgen de las Penas. Que iban magníficamente bien ambos pasos, ¿no, Juan? Que iban perfectamente ambos pasos. Ayer, bueno, como no tiene acostumbrado, normalmente no suele fallar, y fue un acierto el debut de Joaquín Cortés con la Virgen de la Soledad. Ayer también que fue una maravilla, porque había mucha gente que ponía, no sé, quizás alguna duda sobre cómo iba a debutar Joaquín con un paso de palio, el acostumbrado a un paso como el de Jesús del Amor, con las dificultades que entran en ese paso de palio. Bueno, es que ese paso yo creo que es el palio que más pesa de calle. Y por primera vez Joaquín ha salido a la calle, montó sus dos cuadrillas como él está trabajando con el Despojado, y las cuadrillas llegaron frescas a la iglesia. La cuadrilla de Garo Frescales, que llevamos mucho de personal que viene conmigo mañana, está como si no hubiese cargado. Efectivamente, así es, porque mañana además esa cuadrilla, una parte de la cuadrilla también va en cigarreras. Incluido Joaquín, sí. Incluido Joaquín, sí, efectivamente, sí, sí. Que también carga dos cuadrillas que también lleva David Santana. Mañana llevaremos dos cuadrillas, coincidimos. Yo calculo que son unos 45-50 personas, pero que aquí es una familia. Joaquín es uno más de la familia nuestra, y si hay que echarle una mano, se le echa. Aunque ayer fue impresionante el trabajo que hicimos. Muy bien, muy bien. La verdad es que la Virgen de la Soledad anoche iba fantásticamente bien por la calle. Antes de irnos a Candelaria, dime, José Joaquín. Comentarte, Guillermo, que ha salido ya de la catedral hace unos minutos el paso de la Virgen de las Lágrimas, que es el último del Martes Santo, Lágrimas de Columna, porque hoy tenemos dos vírgenes con esta vocación, y que solamente ha habido 6 minutos, me parece que era de retraso, por lo que lo podemos considerar hasta ahora insignificante. Pues vamos a ir hasta la calle Ancha, en la última parte del recorrido de la carrera oficial, donde vemos a Jesús del Mayor Dolor de la Cofradía de Sanidad. Solamente es la música de capilla y el sonido de horquillas lo que se escucha.
escuchamos las horquillas con ese sonido, es el contrapunto también dentro de una jornada en la que imperan las bandas de música, las de cornetas y tambores y también las agrupaciones musicales. En medio prácticamente, pues el señor del mayor dolor solamente a horquilla y con la capilla de música. Sí, bueno, mantienen el estilo que llevaban en la madrugada, han cambiado de día y resulta un poco raro, pero bueno, hay que acostumbrarse. Eso por supuesto. Las horquillas, Adrián, algo que nos trae muchas veces a mal traer, o algunos los trae a mal traer en Cádiz y que nunca han dejado de sonar, las horquillas, ¿no? Es parte de la tradición de la Semana Santa de Cádiz y como se está haciendo hasta el día de hoy, pues se han mantenido, ¿no? En lo que es el estilo de carga. Es verdad que otros a lo mejor lo hacen de una forma más exagerada, otros de una forma menos, pero bueno, es el estilo, ahí siguen y yo creo que deben de seguir. Un capataz de tantos años como tú, Juan, no puede faltar el sonido de las horquillas, aunque como bien dice Adrián, ni rompiendo los baldosines, ni tampoco que nos escuchen. Nosotros cuando salimos a la calle la horquilla suena. Sí es verdad que hay alguna parte donde a lo mejor viene un solo o una bajada de la banda, hace un piano a la banda que se puede, intentamos amortiguar un poquito el sonido, pero sí tiene que seguir sonando. Y en Cádiz, si no tenemos el golpeo de la horquilla sobre el fondo de la música, es que no estamos en Cádiz. Eso, si tú coges un cassé, un simple cassé, y escuchas el audio, y escuchas la horquilla, eso es Cádiz. Eso es. Los demás no saben dónde. El problema quizás, Juan, es que el medidor del ruido de horquilla es un invento que todavía no existe, ¿no? Y a veces ese matiz es complicado. No, ese matiz, se quiere, como decían, que era un acompañamiento musical. No, acompañamiento musical ninguno. Lo que sí, una diferencia de que cualquier cinta o en cualquier audio que te pase, tú puedes escuchar Rocío y puedes ser en Granada, Sevilla, Jerez, donde tú quieras, pero como escucho la horquilla, esa está grabando. Es el sello que nos diferencia. Hombre, ayer estaba aquí Julio Pardo, que ha compuesto varias marchas para la Semana Santa, que por cierto nos adelantó que compone dos más para el año que viene, una de ellas para una hermandad del Domingo de Ramos, concretamente la de Jesús del Amor Despojado y para la Virgen de la Concepción. Va a ser esa marcha porque lo dijo él, vamos, no por otra cosa. La otra marcha no quiso decir de momento a quién iba dedicada. Y decía Julio que la horquilla es un diapasón y que forma parte de llevar, que es un instrumento que hay que saber utilizar dentro de una estación de penitencia o de una procesión de gloria, da exactamente igual, pero utilizarla, hacerlo bien, entiendo, ¿no? Sí, hombre. Es un diapasón que últimamente se está adornando, se está poniendo incluso una teresa porque había algunas veces que saltaba, pero el golpeo de la horquilla es lo que realmente suena. Arriba lo que puede el diapasón es templarlo, pero el golpeo es el que te marca el ritmo. Y antiguamente, que no se sabía nada de banda ni nada, cuando llegaba una banda que no te cogía el ritmo, decía, vamos a olvidarnos de la banda, a la horquilla más fuerte, la horquilla más fuerte. Y ese era el compás que nos llevaba. Ahora hay algunos que prefieren salir no partiendo la horquilla, que golpeándola, sino imitándolo y esto. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Las mías sonarán. Las tuyas sonarán, efectivamente. Vamos hasta la plaza del Palillero. Ahí tenemos a nuestro padre Jesús de Lecceomo.
nuestro padre Jesús de Lecce Homo, que acaba de discurrir por la plaza del Palillero y está a la altura ya de la calle Novena, José Joaquín. Ya está en la calle Novena, como decía Guillermo, y bueno, después de haberse lucido bastante la cuadrilla de sus cargadores al pasar y al hacer la estación en la plaza del Palillero. Y comentar también una frase que nos ha dicho a micrófono cerrado Juan Pidré, que me parece también muy definitoria de la polémica que teníamos sobre la pequeña polémica, amistosa por supuesto, y no en absoluto, estamos todos de acuerdo, sobre el uso de la horquilla, que decía Juan que la horquilla hay que usarla, pero sin romperla, que también cuesta dinero. Pero indudablemente, hoy un juego de horquilla que tú encargas de 6 horquillas te están pidiendo 1.200 euros prácticamente. Hay horquillas, por ejemplo, como la que lleva el despojado, que la hace un fundidor de Cádiz, Salvador, que es una verdadera maravilla. La que lleva hoy precisamente el Cristo de la Piedad, son también de bronce fundido, que también es una maravilla. Y el Viernes Santo, si observáis la horquilla que lleva la Virgen de los Dolores, es una horquilla que se le regalaron cuando la coronación, que también la hizo Salvador, y es el corazón con sus 7 puñales fundidos. Efectivamente. Y ahora, son detalles que también caracterizan a las hermandades, que también pueden tener su propio diseño de horquillas. Cada día se está personalizando más. Por ejemplo, yo en la patrona ya llevamos años que sale con la VLR de Virgen del Rosario. Exacto. Y mañana, si Dios quiere, el Cristo de la Salud llevará el mismo tipo de horquilla con la J y la S de Jesús de la Salud. Y Guillermo, comentarte también que el paso de la Virgen de las Angustias va ahora por la calle Montañés precisamente, y creo que lo oigo de fondo, creo que va con música. Pues sería novedad en el día de hoy que por la calle Montañés hubiese música. Vamos a irnos hasta la calle Montañés. Sí, por la calle Montañés, concretamente la Virgen de las Angustias. Sí, iba a comentar que ha sido un ejemplo de lo que decíamos esta tarde también cuando estaba aquí Paco Moscoso, de que un paso puede ir por la calle Montañés si tiene problemas de horario, como parece que ahora va un poco retrasado el discurrir final del Martes Santo, pero puede ir andando mientras que también suena la música, no está reñido ni es contradictorio. Con una marcha que, Adrián, ¿cuál era? Aquella Virgen. Aquella Virgen, y ahora por la calle Novena, subiendo nuestro padre Jesús de Lecce Homo, ya finalizando casi la carrera oficial.
Buena banda, por cierto, la que estamos escuchando con nuestro padre Jesús de Leciomo por la calle Novena. Se encuentra justamente en la medianía, casi, ya bueno, tiene cubierta la primera parte de ese tramo de esa calle de Cádiz, de esa parte de la carrera oficial, y muy cerquita ya también de la calle Ancha, José Joaquín. Sí, la banda de cornetas y tambores de Santa María Magdalena de Jerez de la Frontera. Buena banda, ¿eh? Muy buena banda, y es curioso porque hay bandas gaditanas, como nos contaban de la banda del Rosario, precisamente, que toca tres días en Jerez, y también hay bandas de Jerez que vienen a Cádiz, como es el caso de esta que vemos hoy detrás del señor de Leciomo, lo cual demuestra también que esos localismos que a veces ahí pues no tienen mucho sentido, porque todo está interrelacionado y en ambiente de gran fraternidad. Juan, aunque todavía es pronto, pero falta poco tiempo, ¿preparando ya el traslado de Nuestra Señora del Rosario a la Catedral con motivo del Corpus o no? Sí, por supuesto. Ya estamos preparando parte del traslado. Primero vamos a tener el besamano de Pentecostés. Se terminó esta misma semana, se ha dejado ya listo el monumento del Santísimo. Prepararemos el besamano de Pentecostés, como te he dicho, y ya directamente la salida. Y ya Adri ya está pidiendo pases nuevas y con el chipuesto. De eso vamos a hablar dentro de un momentito, si me permites. Antes estamos en la Plaza de Candelaria, la Archicofradía de Columna, entrando en esta plaza también de Cádiz. El señor de la columna por la plaza de Candelaria, donde acaba de entrar. Juan, ¿una o dos cuadrillas? Yo partidario de dos. Y no llevo tres porque no puedo. Adrián, ¿una o dos cuadrillas? Hombre, aquellas que se puedan permitir el tener dos cuadrillas es un seguro en la calle, ¿no? Hay cuadrillas que prefieren tener relevos o cargadores de refresco, pero siempre, hombre, vas con más seguridad de saber que vas a tener relevo y que tus cargadores van a tener un tiempo de descanso. Eso garantiza, Juan, el que los pasos que estamos viendo desde el domingo y hasta hoy se estén viendo excelentes trabajos bajo ellos. Se va notando el trabajo cada día más. Y aparte, si te nutres de un grupo de amigos, porque ya somos amigos, y si vamos creando como nosotros, estamos creando prácticamente una familia, yo no me siento capacitado para prescindir de ninguno. Se reparte el trabajo entre los dos cuadrillas y punto. Uno hacen una parte del recorrido, otro hacen otro, pero a ninguno le digo que no. Y a su vez lo que le estoy dando más participación a que por lo menos la patrona de Cádiz pueda cargar más gente. Efectivamente. Vamos con la saeta que se está interpretando también en la Plaza de Candelaria.
martirio de escalofrío, siendo el más santo y más bueno. ¡Ay, martirio de la saeta, y sobre todo lo importante, el silencio y el respeto que han mantenido las miles de personas que llenan la plaza de Candelaria, que es ya complicado y difícil para poder escuchar esa saeta interpretada desde ese balcón que se encuentra justamente encima de la Peña de la Estrella de nuestra capital. Hace un momentito hemos visto fugazmente un primer plano de la columna a la que va atado el señor. Historia de la columna que ya hemos contado muchas veces, pero que es bonito recordar porque es una columna que tiene su historia y que es una auténtica reliquia de nuestra Semana Santa. Tiene su historia y diríamos que en toda la Semana Santa española no hay ningún misterio que represente la flagelación de Cristo que tenga una columna tan valiosa como la que tiene el señor de San Antonio de Cádiz. Esta columna, que data del año 1666 y que procede de México, donde fue labrada por el platero Francisco Suárez, y hay que decir que fue donada por los capitanes de la Sierra Fonseca y Velázquez Larios, que fueron los hermanos fundadores de esta cofradía y que se la ofrecieron al señor como, bueno, como una promesa, como un donativo que le hicieron y que reemplazó a la primera de madera que tuvo en sus orígenes. Y que fue costeada por los donativos que los esclavos que iban en los barcos depositaban en un bote que había la lata en el propio buque. Vamos hasta la calle Santiago concretamente, donde tenemos el paso de palio de Nuestra Señora de las Lágrimas. También hemos visto en primer término al padre Óscar González, párroco de San Antonio y canónigo de la Santa Iglesia Catedral, paso que también va a comenzar el próximo año un remodelado de sus respiraderos, que son buenos, ya hay varios presupuestos para hacerlo y se van a remodelar, se van a actualizar para darle aún mayor realce a este paso de palio. Son de Seco Velasco y antes comentamos los estrenos que llevaba el paso del Señor, pero hay que decir que también la Virgen de las Lágrimas estrena hoy un tocado, un pecherín que le ha sido donado por un grupo de hermanos y que realmente es una gran obra de arte que complementa muy bien el estilo dieciochesco del siglo XVIII que tiene esta Dolorosa de Domenico Giscardi. Pues nos quedamos ahí, en la calle Santiago, con la Virgen de las Lágrimas. Vamos a contagiarse los vencidos.
Que acabamos de escuchar, que ha acompañado el discurrir de Nuestra Señora de las Lágrimas por la calle Santiago, Adrián, tiene su historia. Sí, se trata de la marcha, como han podido comprobar en imágenes, de la marcha Margot, que precisamente esta Semana Santa cumple 100 años. En esta época, ¿no?, donde actual, donde tantas marchas se componen al año, como bien dijo el maestro Alonso, ¿no?, que ya están registradas, y ahora aparte de las que no están registradas, 7.000, conseguir una marcha que tenga 100 años y que siga interpretándose por las calles de Cádiz, y además como lo hace la Filarmónica de Conil, es sensacional. La Filarmónica de Conil, que está haciendo un trabajo, Javier Valle, su director, magnífico, y yo creo que lo podemos comprobar cada uno de los días de la Semana Santa que viene a Cádiz, que viene el lunes detrás del Prendimiento, hoy detrás de la Virgen de las Lágrimas, y mañana que la tendremos aquí detrás de Luz y Agua. Efectivamente, una banda que ha ido superándose, pero vamos, en cuestión de muy poco tiempo, de pocos años. Lo estábamos comentando precisamente, que ha dado lo que se suele decir, como llamar como un salto de calidad, ¿no? Un salto de calidad que ha hecho que una banda que cumplía en sus intervenciones ahora pase a ser una banda de calidad que está siendo muy buscada también por las cofradías. Efectivamente, sí, que vas a decirme, Adrián. Y además un salto de calidad por el camino difícil, y me refiero al camino difícil porque interpretando marchas complejas, de dificultad, no como otras a lo mejor que también es respetable, ¿no?, pero que se derivan por el tocar marchas más fáciles, de aplauso fácil, con el solo, con el, ¿sabes? Y ellos se están dedicando a realizar interpretar este tipo de marchas de una complejidad clara. Bueno, pues vamos a aprovechar en este instante, faltan 3 minutos para las 11, vamos a hacer el último alto para la información comercial, bueno, el penúltimo, nunca hay un último, pero el penúltimo alto para la información comercial en la noche de hoy, y enseguida regresamos en directo desde la Plaza de la Catedral.